Si algún admirador del régimen cubano piensa que el estallido social del domingo 11 va a quedar ahí, que la dictadura va a reprimir casi en silencio, va a dar algunas ofrendas, algunas ofertas de última hora, y los cubanos se van a calmar, está completamente equivocado. El hambre destruye toda moral y toda adhesión política. Sepan ustedes que en 2019 arribaron por turismo a la isla 4 millones de personas, según cifras oficiales, aunque siempre son algo dudosas. Lo importante es que esas mismas fuentes, las mismas cifras oficiales, nos dicen que en 2020 arribaron 100.000 personas. No es tan difícil darse cuenta que un país que, muy erróneamente, ha apostado casi todas sus fichas al turismo, el golpe a la economía, o sea, al Producto Interno Bruto, y desde luego al bolsillo de los cubanos, es sencillamente demoledor. Por otro lado, la débil industria cubana, con tecnología de los años 70, cada año se deprime más, con acento sobre todo en la agricultura. Si usted viaja a Cuba, podrá ver que los campos cubanos están abandonados hace décadas. Perfectamente es posible, porque alguna vez fue así, que Cuba pudiera producir los alimentos para su población. Pero desde que está el régimen, simplemente tiene que comprar alimentos afuera. Sepan ustedes que la industria agrícola socialista es tan débil y tan dependiente del exterior que el 80% de los alimentos se deben importar. O sea, el socialismo no ha construido nada que valga la pena en 62 años. Compare usted que hace 62 años, Singapur era una isla que vivía casi en la miseria y hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. Considere también que Taiwán es una potencia económica que desde hace 70 años sufre el bloqueo de China. Suman ustedes que por razones de la pandemia, de transporte y de controles especiales, el precio mundial de los alimentos ha subido al menos un 30%. Por otro lado, como suele ser en el socialismo, los economistas de la dictadura son tan ignorantes que aplicaron medidas cambiarias tarde y mal. Por un lado, tenemos entonces, resumamos, una baja ostensible del turismo, una fuente de ingresos vital para Cuba, un aumento del precio de los alimentos, alimentos que Cuba no produce y debe comprarlos afuera, pero para eso no tiene dinero. Ahora usted me va a decir que el tema de Cuba ya pasó, que este domingo 11 queda en la historia como un movimiento más, o es un comienzo de una gran catástrofe para la dictadura. La dictadura tiene restringida, solo por razones ideológicas, toda actividad privada, porque lo que no quiere es aceptar que en el fondo, con su mercado negro, Cuba vive en un capitalismo que está debajo del sistema, porque en Cuba las cosas funcionan solamente por el mercado negro. Además, tenemos que sea unificado la moneda, una medida atrasada en 10 años. Amén que nunca debieron existir dos monedas. En la práctica existían hasta hace poco al menos tres monedas: el peso cubano, el peso convertible y el dólar. Hoy día tenemos el peso único cubano y el dólar. Adivinen quién domina la economía del mercado negro en Cuba: el dólar. Cuando estuve en Cuba y recorrí gran parte del país, no podía creer que podía comprar en un lugar y en otro no. Y lo peor, que el sufrido pueblo cubano, en teoría, podían comprar, pero su poder adquisitivo no se lo permitía. Por tanto, el propio pueblo cubano no podía comprar casi nada en su propio país. ¿Y eso le llamamos dignidad? Con mi esposa recorrimos algunos faros de La Habana, de Cienfuegos, de Trinidad, de Pinar del Río, etc. No aptos para el turismo, que aunque oficialmente no están cerrados a los turistas, generalmente los turistas no van porque no hay ninguna cosa interesante o que esté dentro de la publicidad del régimen. ¿Qué vimos? Escenas dantescas, edificios que se caen a pedazos,
negocios lúgubres, gente muy mal vestida, lugares malolientes, en definitiva, mugre y pobreza por doquier. Y ahora me dicen que en Cuba hay dignidad. Los mismos cubanos nos decían, por favor, salgan de aquí. Nos da vergüenza nuestra miseria. Y allá afuera el régimen paga millones para decir que acá tenemos dignidad. Desde luego, el escaso internet también ha sido un factor desencadenante de rabia. Además que ha posibilitado la concentración de actos y de convocatorias de marcha. Por esa razón, el sistema tiene hoy día controlado y cerrado el internet, porque sabe que si permite un internet normal, el régimen se va a terminar de caer a pedazos. Porque el pueblo cubano, señores, no está luchando solo por remedios, no está luchando solo por mejores hospitales, no está luchando solo por comida, está luchando por su libertad. Vamos ahora al tercer pilar de la economía, que alguna vez fue el primero, la exportación de médicos esclavos. Este término de médicos esclavos no lo digo yo, lo definió la ONU, porque son profesionales que no reciben el sueldo lo recibe directamente el Estado de Cuba, los arrienda como esclavos. Ellos siguen recibiendo el mismo sueldo de un médico cubano en Cuba, más algunas pequeñas comisiones. Además, en los países en que están, están prácticamente encerrados, sin casi contacto con la población. Y por supuesto, no pueden quedarse en el país porque sus familias están en Cuba. O sea, si eso no se llama esclavitud, yo no sé cómo se llama. Bueno, este pilar de los médicos esclavos ha disminuido ostensiblemente. Ya el golpe dado por Brasil y Bolivia, que expulsó a los médicos, debilitó profundamente esta rama de la economía que al principio parecía muy rentable. Claro, la esclavitud siempre es muy rentable. Y para más remate, Estados Unidos restringió aún más el envío de dólares a la isla por parte de los cubanos residentes, lo que constituye, junto con el turismo, junto con los médicos esclavos, constituye el tercer pilar de la economía. Es decir, Cuba ha sido sostenida por años por los dólares enviados por los cubanos de Estados Unidos a sus familias en la isla. Esta restricción, por supuesto, incide directamente en el poder adquisitivo de muchas familias cubanas. Aunque como siempre la trampa del régimen que recibe el dinero en dólares pero le entrega a las familias cubanas pesos. Ahora alguien me va a decir entonces que esto es una situación coyuntural, que ya va a pasar, que basta que hasta diciembre la gente que venga con su maletita pueda pasar remedio, alimento libre de impuestos. Eso es un engaño vil, es una solución parche, pero los cubanos han despertado, los cubanos no van a parar hasta lograr que la dictadura caiga y se construya un régimen democrático. Con todo esto, más la pandemia, la tibieza o la indiferencia de Biden, que dice que parece que va a levantar las restricciones, pero que tiene también problemas políticos internos. Se suma entonces al costo creciente de los productos que dirigimos en el mercado extranjero. Dígame ahora, con todo esto, si en Cuba no se está incubando una tormenta perfecta. Y si desean saber más, sepan que Cuba tiene una deuda externa altísima que no puede pagar, pues no cuenta ni con reservas ni con divisas en caja. 6 décadas de adoctrinamiento, de la revolución, del comunismo, del anticapitalismo, del antiimperialismo, de que el mercado es malo, de que la actividad privada es mala, de que el Estado es buen administrador, de que el partido es la vanguardia de la revolución, etcétera. Todo eso está en el suelo. El pueblo con todo eso ha salido a las calles y seguirá saliendo. Como decían algunos carteles, prefiero morir por una bala que de hambre. Repito, el hambre destruye toda moral y toda adhesión política. Thank you.
archivo expiatorio de la dictadura comunista cubana para justificar su fracaso. Pero no cuentan que mucho antes siquiera que Estados Unidos reaccionara, expropiaron las empresas cubanas y expulsaron a sus dueños sin indemnización. Tampoco cuentan que pueden comprar a Estados Unidos y de hecho compran cualquier insumo de primera necesidad. Hasta hoy, el pollo que consumen los cubanos es comprado en gran parte a Estados Unidos. La culpa es de Estados Unidos, claro, pero no cuenta que el régimen comunista se salió voluntariamente de las instituciones financieras de Occidente e ingresó a la esfera económica de la URSS, la cual ya estaba en caída libre en lo financiero, pero ellos no se dieron cuenta, lo hicieron únicamente por razones ideológicas. Nadie los obligó. Cuba tiene fama de ser una pésima cumplidora de sus deudas internacionales, pues no produce nada, pero se jacta el régimen de su excelente educación. Si esto fuera cierto, Cuba sería una potencia mundial, que no lo es. Los capitalistas de Estado de Cuba, solo por razones ideológicas y no por dignidad, eligieron ser vasallos de la Unión Soviética y se quedaron finalmente sin amo. Ahí se les acabó el negocio. Pues hoy se quejan del supuesto bloqueo de Estados Unidos, pero nadie les prohíbe negociar con otros países. De hecho, negocian con México, Panamá, Canadá, España, Venezuela, Francia, China, Bolivia, Rusia, Irán y Turquía, al menos. Y aún así tienen al pueblo muerto de hambre, porque son ineptos, mentirosos y criminales enfermos de ideología. Pero es más rentable victimizarse y culpar a Estados Unidos. Conozco Cuba. Hablé con muchas personas. Me rogaban que contara la verdad. Señor, diga usted que la salud no es gratis. Primero, la pagamos con nuestros sueldos miserables, ya que nos pagan lo mínimo para poder financiar los hospitales. Segundo, el sistema de salud no es como el de ustedes, pues tienen opciones privadas. Acá solo se puede ir al hospital asignado con el médico asignado el día y hora, y ellos nos dicen, aunque pasen meses. La salud pública de ustedes puede ser parecida a esta, pero lo que ustedes no consideran es que sí tienen opciones privadas que pueden salvarnos la vida o la vida de nuestros hijos. Tercero, se debe llevar un regalito obligado al médico y a la persona que recepciona. De lo contrario, la atención será muy limitada y hasta deficiente. La educación, por supuesto, tampoco es gratis, pues se paga con trabajos voluntarios que son obligatorios en la práctica. La educación que recibimos es más entrenamiento en el comunismo y propaganda ideológica que conocimientos. No es educación, es entrenamiento para ser servil al Estado. Un ingeniero, un arquitecto, no podría competir con sus pares de otros países. Y como finalmente no hay trabajo, estos arquitectos, ingenieros o profesionales terminan de taxistas o de administradores de prostíbulos. También pueden ser operadores del mercado negro. Con mi esposa vimos con nuestros propios ojos la explotación sexual de mujeres, algunas de ellas muy jóvenes, las famosas careteras. En los mismos restaurantes en que almorzábamos, las veíamos sentadas esperando ser arrendadas como ganado por los intermediarios a vista y paciencia de todo el mundo, incluso por los soplones del régimen. Esto lo vimos en La Habana, Guanabo, Pinar del Río, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Varadero, en todas partes. Toda respuesta sobre esta situación tan lamentable se responde con el bloqueo de Estados Unidos. 6 décadas dando la misma infantil e irresponsable respuesta. Pero el supuesto bloqueo no tiene nada que ver con conculcar las libertades. El bloqueo no implica que el pueblo debe estar oprimido. El bloqueo no tiene nada que ver con perseguir personas. No es eso el bloqueo. El bloqueo no tiene nada que ver con destruir industrias. El bloqueo no tiene nada que ver con controlar a la población, con cortes de luz.
Tampoco tiene que ver el bloqueo con encarcelar a los disidentes. Y tampoco el bloqueo implica imponer un partido único que no permite críticas. ¿Qué tiene que ver el bloqueo con todo eso? Esa es la esencia del gran drama que está sufriendo hoy el pueblo cubano y que ha sufrido por 60 años. No hay libertad, no hay ninguna posibilidad de disentir, porque la gente finalmente termina perseguida, encarcelada o asesinada. Taiwán sufre un bloqueo mucho más feroz por parte de China y es un país próspero. Nadie escucha que los taiwaneses digan que son pobres por culpa de China. Como se señaló, nadie prohíbe que Cuba comerse con otros países, y de hecho lo hace, con lo que el bloqueo de Estados Unidos es la clásica excusa de los fracasados. Muchos otros países no mantienen contacto comercial con Estados Unidos y no son pobres. El mercado negro es el verdadero mercado capitalista de Cuba. Es decir, Cuba es un país capitalista, pero de mercado negro, que el régimen no desea reconocer. Pero el régimen sabe que esto existe. Todo lo que no hay en las tiendas del Estado está en algún otro lado, porque se lo roban. Y si no se lo roban, está en la puerta trasera de la misma tienda, por supuesto, a otro precio con un intermediario. Por 62 años se ha humillado al hermoso pueblo cubano con la libreta de razonamiento. Visitamos esos horrendos lugares con aceite de mala calidad. Lugares lúgubres, con grasa y huesos en vez de carne, todo maloliente y con raciones familiares de hambre. Si se suma la falta de libertad, la conculcación absoluta de los derechos humanos que son defendidos por todos los partidos comunistas en el mundo, menos donde ellos gobiernan, la dictadura de partido único, la farsa de las elecciones, la enajenante propaganda comunista, la inexistencia de medios de comunicación independiente, la persecución, encarcelamiento, tortura y desaparición de los disidentes es para salir llorando de Cuba. Y si consideramos que el mejor sistema de salud del mundo deja morir de COVID-19 a las personas en sus casas o tendidas en los pasillos de los hospitales, queda absolutamente claro que todo siempre fue una mentira. Pero claro, acá dicen que en Cuba hay dignidad. Cierto que algunas personas nacen en cuna de oro y van a las mejores universidades, pero esas cosas pasan en todo el mundo. Entonces, parece obvio que el pobre casi no tiene oportunidad, no tiene educación, no tiene contactos. Pero busquemos más ejemplos, no los fáciles, como los admirables casos de inmigrantes italianos, palestinos, sirios, croatas, alemanes, españoles, etcétera, que llegaron, como decimos en Chile, con una mano delante y la otra atrás. Pero era gente que sí conocía el hambre, la persecución y la pobreza. Venían de horribles experiencias de guerra, de privaciones, de desamparo y de hambrunas. La mayoría de ellas tenía poca educación y no conocía ni nuestro idioma ni nuestra cultura. Y aún así formaron grandes empresas de la nada. Ejemplos: Calaf, Irmas, Haddad, Yarur, Rosenberg, Scorpios, Falabella, Kaulen, Aboadba, Nazar, Yacaman, Israel, Heresi, Stalesnik, Angelini y un largo, largo, etcétera. Salvatore Falabella, en cuanto pudo, después de llegar de Italia, instaló su sastrería
con esfuerzo, dedicación y honradez. Con el tiempo y el trabajo conjunto de la familia, Falabella llega a ser la tienda de departamentos más grande de Chile. Y desde luego, invitó a sus hijos a seguir su ejemplo. Un tiempo asesoré a la familia Abu Adba, originaria de Palestina. Controladores de Preunic y otras empresas. Toda la familia trabaja o estudia. No hay ningún mantenido. Para ellos es algo indigno. Son los primeros en llegar a sus trabajos y los últimos en irse. Conozco a la familia Nasar, que aunque está muy extendida por el mundo, en este caso es de origen sirio. La mayor fabricante de artículos plásticos. Trabajan codo a codo con su personal y no tienen oficinas ostentosas ni secretaria. Esta actitud se repite en casi todos los casos. Anaqueta Angelini vivió de joven en la Abisinia italiana. Por esa razón fue hecho prisionero por los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial y sufrió privaciones horrendas en un campo de concentración. Cuando logró retornar a Italia, la encontró en la ruina, por lo cual, con un pequeño grupo de amigos que habiendo reunido un capital inicial donde vendieron todo lo que tenían, llega a Chile y funda Pinturas Tajamar. Lo demás es historia. Todas estas personas, aún partiendo en muchos casos de una situación precaria, a veces de pobreza absoluta, se dedicaron a trabajar y a crear riqueza. Como se ha señalado, pero es importante destacar, ninguna de estas personas tenía grandes contactos sociales al llegar a Chile, ni menos había asistido a una universidad prestigiosa. Es más, la mayoría tenía escasa educación formal. Y sin embargo, lograron crear empresas, dar trabajo y amasar fortunas. Por cierto, que la tercera generación nace en cuna de oro, pero por el esfuerzo de toda la familia. Acá, muchos chilenos, que dominan obviamente el idioma, aunque parten de una base social y económica precaria, pero muy superior a la base de muchos inmigrantes, no hacen esfuerzo alguno y solo esperan bonos y subsidios. Muchos desean ganar el máximo dinero posible con el mínimo esfuerzo. Ojalá con ninguno. Y no tienen ninguna cultura de ahorro. El ahorro no es lo que me sobra a fin de mes, sino obedece a un plan donde el primer día del mes pongo en el banco una cierta suma y me ciño a esa regla pase lo que pase. Toda esa gente que ahora es rica, alguna vez un antepasado fue pobre. Y ser un mantenido, como dije, en esas familias es algo impensable. En cambio, tener al menos un mantenido en la casa de un chileno es casi un deporte. No falta el flojo o la floja que nunca encuentra trabajo o que siempre los pierde. Incluso tienen guagua para justificar que los mantengan. Y no falta el chileno de buen corazón, la mamita, la abuelita, el papito, que justifican la flojera y se quiebran el lomo manteniendo flojos que solo saben criticar por las redes sociales y hasta encuentran mala la comida. En las clases medias hasta les ponen departamento. Estos inmigrantes no pidieron bonos ni subsidios, que por lo demás no existían. Simplemente se esforzaron, trabajaron, ahorraron y salieron adelante. Pero dos cosas no hacían. No se quejaban y no culpaban a otros. Me hago dos preguntas. La primera es, ¿cuán alejado del mundanal ruido debe estar uno, dado el colapso político, social
económico y espiritual en que estamos a nivel planetario, de modo de minimizar el daño emocional y mental. Y la segunda pregunta es: ¿cuán cerca se debe estar de esta realidad para no vivir enajenado? Ernesto Sábato, en su obra, nos muestra la doble contradicción de estar totalmente desamparado en medio de la masa, pero al mismo tiempo estar desconectado cuando se está lejos de ella. Por muchos años, viviendo en Santiago y además viajando por varios países, sentía que era mi deber estar al día, ser partícipe. Pinté murallas y escapé de los balazos en la época de la Unidad Popular, sacrificando todo por ser parte de la construcción de una nueva sociedad, para finalmente comprobar en forma fehaciente, porque estuve allí, que la desunión, el sectarismo, el dogma, la lucha por cuotas de poder, la falsa superioridad moral y la soberbia socavaron por dentro el proyecto, mucho antes que el Departamento de Estado o las Fuerzas Armadas actuaran, o al menos en forma paralela. Y si hablamos de paralelismos, no olvidemos que el derrumbe interno de la Unidad Popular fue provocado mucho más por las fuerzas llamadas revolucionarias que estaban a su izquierda que por los partidos que la componían. Y que dichas fuerzas de izquierda revolucionaria no tenían parlamentarios en el Congreso. O sea, el pueblo no votó por ellas. Nunca voy a comprender el por qué Allende no fue capaz o no quiso ponerles atajo. Recordemos que el programa de gobierno de la Unidad Popular era un programa socialdemócrata. Con un 36% de los votos, era totalmente impensable pretender un cambio absoluto de modelo social, económico y político. No tenía la legitimidad la Unidad Popular para hacer esta transformación. Después del 73, vi caer a la mayoría de mis amigos, los que prefirieron usar las armas, mientras yo opté por seguir una carrera paralela en la Universidad Católica y opté por estudiar teología. Mi intención nunca fue ser sacerdote, sino comprender qué había pasado en mi país. Una vez terminadas las dos carreras, ingresé a un importante banco que constituía el corazón financiero del gobierno. Mis funciones eran de staff gerencial. En ese banco siempre supieron que yo no era adicto a Pinochet, lo que en este nivel era pecado mortal. Pero me respetaron y me mantuvieron como el negrito de Harvard. Tanto porque mi trabajo era impecable, o por lo menos satisfactorio, como porque nunca pudieron derribar mis argumentos. En la Universidad de Chile estuve justo 6 años, donde los primeros tres me quisieron convencer que el mundo tenía que ir hacia la izquierda, y donde los otros tres intentaron convencerme de lo contrario. En resumen, sumando y restando, felizmente no aprendí nada. Las trampas de derecha o izquierda tienen en este momento a gran parte de la población al borde de la estupidez. En el actual estado de conciencia, el ser humano es igual en todos lados. La violencia, la arrogancia, la injusticia y la ambición están en nuestros corazones. Que nadie se haga ilusiones. El creer que los malos están en un lado y los buenos en otro es una ingenuidad imperdonable. Lo mismo para la justicia o para la injusticia. Sin transformación de las conciencias, todo será más de lo mismo. Muchos no me creerán, pero ya lo podrán comprobar. Es largo el periplo de los 18 años hasta los 68. 50 años es toda una vida. Hoy, por opción propia, ya no estoy en la calle, donde según algunos
se construye historia. Hoy mis armas son las letras y las palabras, tradición que inicié con mi primer libro hace ya 30 años. Más, las palabras también construyen historia. Acá, en el sur de Chile, en la Quinta Bella, embarrado hasta la cintura, cuidando árboles y plantas junto a mi esposa, puedo tomar distancia para mirar los acontecimientos en forma más desapegada. ¿Y qué veo? Que los ciclos se repiten. Una vez más, imposición de modelos, lucha por el poder, falsa superioridad moral, violencia, soberbia y arrogancia. Los nietos no aprendieron nada de las vivencias de los abuelos. Como diría Sábato, ahí van los desamparados en medio de la multitud, creyendo que están acompañados, cuando en verdad están totalmente solos. Pero mejor citemos sus propias palabras. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse.